Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 22 con un minuto, día 21 de julio del año 2020, en un día que ha habido lluvias intermitentes, que ha bajado en algunas comunas. Ustedes comprenderán que Santiago es una cuenca, en un lado hace frío, en otro lado hace calor, pero es la magia que tiene nuestra querida capital en nuestro país. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestra página Facebook fanpage www.facebook.com/tuzonax en conjunto con www.facebook.com/ataquedirectoradio. Las redes sociales de Tuzona X, bien digo, arroba Tuzona X en Twitter y en Instagram, y Ataque Directo en Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo, y en Instagram, arroba Ataque Directo Radio. Y antes de presentar a nuestra panelista y también a nuestra invitada, quiero darle las gracias a todos por los lindos mensajes que nos han enviado durante esta semana. Hay mucha gente, ya sea de la tercera división y del fútbol femenino, que quiere participar dentro de nuestro programa, y ahí vamos a estar coordinando paulatinamente entrevistas, lo cual nos pone muy contentos como programa por el trabajo que, por supuesto, con mucha humildad y cariño tratamos de hacer para con ustedes. Y también, por supuesto, vamos a estar anunciando algunas sorpresas que tenemos con algunos de nuestros auspiciadores dentro del transcurso del programa. Quiero saludar a una de nuestras panelistas y también una de las chicas superpoderosas del gol que tenemos acá en Tuzona X. Como lo dije ayer, si ADN tiene a los tenores, Tuzona X tiene a las chicas superpoderosas del gol. A una grande. Daniela Dani 9 Contreras, amiga mía, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. Bueno, aquí todos encerraditos en la casa, pero no por eso les vamos a brindar un buen programa con una tremenda invitada, así que no los vamos a hacer esperar más y le vamos a dar la más cordial bienvenida a Alexandra Venado, ex seleccionada chilena de fútbol, profesora de educación física y ex comisionada de fútbol femenino de la FIFA, donde además fue la única sudamericana de esa delegación. Así que de esto y más vamos a hablar con ella. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola Gonzalo, hola Dani, gracias por la invitación. Nada, pues saludar a toda la gente que nos sigue aquí por Ataque Directo. Un abrazo a toda la gente del fútbol femenino, sobre todo. Y nada, pues esperando tener una súper conversa con ustedes, que hablemos de fútbol femenino y un poco de otras cosas. Por supuesto, y antes de comenzar, para conocer tu carrera también y tus planes a futuro, querida Alexandra, hay algo que tengo que señalar que es muy relevante y que lo hemos notificado a través de nuestras redes sociales. La modelo e influencer Daniela Chávez acaba de ser propietaria del cuadro Rancagua Sur, perteneciente a la tercera división A del fútbol masculino, aduciendo ella obviamente su pasión por el fútbol, ya que ella siempre lo ha señalado de forma pública en sus redes sociales. Y en Twitter escribió para buscar apoyo en empresarios de mayor jerarquía en pos de hacer crecer el fútbol en su Rancagua natal. Lo cual, en lo personal, yo encuentro que es fantástico porque no solamente personajes mediáticos como el caso de Daniela, Arturo Vidal en Rodelindo Román y Esteban Paredes en lo que es San Antonio Unido están apostando en lo que es el fútbol de menor categoría, sino que también podría suceder lo mismo, no sé si ustedes pensarán lo mismo, muchachas, en el fútbol femenino, que también los grandes empresarios se la jueguen y apuesten por las futuras promesas de nuestro fútbol para que esta generación dorada que está llevándonos posiblemente a unos Juegos Olímpicos cuando esta pandemia ya pase, nos llevó a un mundial, fuimos subcampeones de una Copa América, pueda seguir creciendo y tener mayores logros. No sé qué les parece esa realidad que estamos viviendo. Bueno, voy a aportar con mi opinión. Yo creo que, o sea, obviamente las intenciones con las que nos comentas esta noticia son muy buenas, o sea, pensar en el fútbol femenino. Pero también creo que no es una tarea tan fácil como decía anteriormente de llegar y decir, bueno, yo compro, por ejemplo, la Unión La Calera femenina y me hago cargo del club, porque actualmente los clubes son masculinos. Y en el fondo muchas veces prestan ese nombre para que las mujeres jueguen. Entonces siguen siendo parte de estos grandes clubes.
y no son, el fútbol femenino como club no es independiente, por lo menos aún no ha pasado eso. Y tú, Alexandra, sí. En ese caso, ¿qué piensas al respecto? ¿Tú qué? Sí, un poco complementando lo que decía la Dani, yo creo, bueno, primero, yo no tenía idea de la noticia, para mí esa es como una noticia farandulera, le dije al Gonzalo, off the record, antes que partiéramos al aire, no tenía idea. Creo que siempre lo que pueda sumar en el fútbol de las categorías menores, en el fútbol amateur, creo que es interesante, que es importante. Hemos visto que hay grandes valores que han salido de tercera división y de otras categorías. Pero sí, reforzando un poco lo que decía la Dani, es más complejo en el fútbol femenino actual por la estructura que está teniendo el fútbol femenino, como depende de los clubes, o la intención es que dependa de los clubes profesionales, es difícil que haya un aporte directo a la rama de fútbol femenino, porque en definitiva es una rama que pertenece a un club, o debiese ser así, ¿no? O eso está apostando por lo menos la NFP. Hay muchos clubes que no tienen nada que ver con los clubes profesionales, a los cuales solo le prestan el nombre para poder funcionar. Y como también les comentaba, hay todo un tema con las licencias de clubes que hoy día exige la Conmebol para poder participar en sus competencias internacionales como la Copa Libertadores, como la Copa Sudamericana, y que los clubes profesionales necesitan esas licencias para poder participar, y uno de los requisitos de esas licencias es que exista fútbol femenino dentro del club. Por lo tanto, si bien hay algunos que lo han desarrollado, se han hecho cargo, han hecho intentos de acercar el fútbol femenino, no sé si a la profesionalización propiamente tal, pero por lo menos a un desarrollo integral, hay otros que no. Entonces veo como difícil una solución que llegara como esta especie de mecenas así a entregar un aporte directo a una rama, porque sería raro para el propio club que está prestando el nombre. No sé la figura legal ahí cómo encajaría. En una de esas sería bueno, y sería una forma de presionar también a esos clubes como para que esos aportes puedan ser más que directos a un club, que ellos los pudieran absorber y pudieran entregárselos de forma integral a su rama femenina. También pensando que este era el último año donde habían clubes que no pertenecieran a los clubes profesionales de la NFP que pudiesen jugar bajo esa modalidad, como le pasó por ejemplo a Boston, que tuvo que pasar a ser Barnechea, ¿cierto? Entonces se ve una figura muy difícil, porque lo que está empujando, o por lo menos que se ve que está empujando la NFP, es que los clubes profesionales tengan su rama de fútbol femenino y que dependa de ello, aunque en la práctica sabemos que eso sucede como solamente. Y en base a esto que tú comentas, que ya estamos asociándolo a la realidad, vamos a retroceder en la historia del fútbol femenino, porque tú eres parte de esta historia de nuestro fútbol femenino nacional. ¿Cómo surge Alexandra Vinado, futbolista ya dedicada netamente a este deporte? Oye, vamos a tener que retroceder bien en el tiempo, ¿ah? ¿Eh? Nada, bueno, yo como la historia es bien, bien desde lo común, ¿no? Del lugar común, que la mayoría de las mujeres, como más de mi generación, vivió seguramente, y muchas que hoy día lo deben seguir viviendo. Empecé a jugar en la calle con los primos, con los hermanos, etcétera, etcétera. Y en esa época de mi infancia yo no vivía en Chile, yo vivía en Francia. Vivía en una ciudad chiquitita, en las afueras de Burdeos, y nada, siempre me gustó el deporte, y bueno, en esa época me criaba mi abuela y ella trató de meterme a todos los deportes de vida y por haber. Pasé por gimnasia, por tenis, por natación, qué sé yo, lo cual fue muy bueno en mi formación como coordinación general. Pero a mí me encantaba el fútbol, me encantaba, y realmente era como desde muy chiquitita tengo la noción y el recuerdo de que me apasionaba mucho.
Y si bien mi hermano y mis primos me ponían al arco al principio, como que de a poco empezaron a darse cuenta que parece que yo le pegaba el asunto, así que nada, me empecé ahí a hacerme espacios con ellos, hasta que tengo el recuerdo de haber tenido unos 9 o 10 años y dije que quería entrar a un club de fútbol, quería entrenar, quería jugar fútbol, y me llevaron a una academia, a la academia ahí de la ciudad, qué sé yo, a la escuelita de fútbol, que bueno, que las escuelitas en Francia estamos hablando, no sé, de 500 niños jugando en 2 canchas de fútbol, en diferentes horarios. Y ahí empecé, pues ahí empecé mis primeros entrenamientos, estuve en la... Ahí ya se dividen, no sé, por ejemplo, de la letra A a la G, y los que están en la categoría A son como los mejores de tu generación. Entonces, obvio que yo, siendo mujer, entré y me pusieron en la G al tiro, por supuesto, ¿no? Dijeron, mujer, no. Entonces, y era la única mujer en todo el club, y había otra chica que era como la hija del administrador del recinto, que también jugaba. Nada, pues ahí estuve un año y jugué con un equipo, y allá, bueno, es otro mundo, hay festivales todos los fines de semana y se compite mucho a nivel formativo. Y ya el siguiente año me llamaron al equipo B y nuevamente no me pusieron en el A, hicieron una prueba y no me pusieron en el A, y evidentemente porque era como los del A eran los que ya tenían proyección, ¿no? A pasar al equipo de la ciudad y qué sé yo, a los cadetes del Burdeos FC. Así que así empecé, así fue como mi primera historia, una historia bien, bien común que la ha pasado seguramente a muchas de las chicas. Y después me cambié de país, estuve en Cuba viviendo algunos años, parte de mi preadolescencia, y bueno, ahí en esa época no existía el soccer como existe hoy día, ¿no? Allá era béisbol, básquetbol, ¿no? Todas las derivadas de las pasiones más... de la descendencia norteamericana, pues de los gringos. Así que nada, pues me dediqué a hacer otros deportes y jugaba de repente así unas pichangas en la playa, hasta que volví a Chile el año 91 y empecé a jugar en el colegio. Entré al colegio y empecé a jugar con mis compañeros, pero así al tiro, como que nunca había terminado de desconectarme con esa pasión, con ese deporte en particular. Y ahí empecé a jugar. Y un par de años después fue, la verdad es que fue bien, bien casuístico todo. Yo estaba me acuerdo que estaba veraneando en el litoral central, en la playa del Tabo, con unos compañeros, con mi hermano, y el último día que ya nos teníamos que devolver, se me acercó una persona a decirme que el fútbol femenino, que estaban organizando un club, que iban a hacer un club nuevo en Colina, que por qué no me probaba, y me dejó su teléfono. Y yo hasta ese momento no tenía idea ni de la existencia del fútbol femenino propiamente tal. Como yo siempre había jugado con hombres, con chicos, como muy informalmente. Así que convencí a mi papá y me fui a probar a Colina. Y bueno, y quedé en el club y ese fue mi primer club. Ese fue mi primer club, era un club de Colina que duró un año, que se llamaba Sportivo Milano. Y se llamaba así porque había una empresa que había puesto, bueno, ¿viste? Estilo así como Daniela Chávez, había puesto las lucas como para solventar. Siempre hay un mecenas en todo. Y bueno, había puesto las lucas ahí como para la implementación y un poco de para el entrenador de esa época, qué sé yo. Así que ese fue mi primer club, mi primera experiencia en el fútbol femenino. Así partió todo. Y después, bueno, después hay más historia con eso. Ese club duró solo un año. Fue fantástico, yo lo pasé increíble. Tenía compañeras, pero geniales, buenas para la pelota, súper. Pero éramos un club chico, un club nuevo, y así como que el mundo inalcanzable en esa época eran Everton, la Unión Española, la Universidad de Chile, Palestino. Esos eran los grandes clubes de los 90, pues de finales de los 90. Así que estuve un año en ese club, y como ese club no siguió, no renovó, quedamos todas con nuestros pases libres. Y ahí me reclutó Palestino, y ahí hice toda mi carrera. En verdad, o casi toda mi carrera. Estuve 10 años en Palestina jugando.
Ale, ¿y por qué tuviste una travesía, digamos, por algunos países? ¿Tuviste en Francia, luego Cuba, después volviste a Chile? Es que yo nací afuera porque mis padres fueron exiliados, mi papá fue exiliado y yo nací afuera y me quedé después afuera, me crió mi abuela un rato y después también mi padre cuando pudo volver. Súper. Por eso tuve que viajar por hartos países, me tocaron conocí hartos lugares con la beca Presidente de la República de esa época. ¿En ese tiempo no se veía fútbol femenino en los colegios? ¿Aún? No, no, no masificado, éramos como te decía, ¿no? Como súper puntual las niñas que jugábamos fútbol. De hecho, cuando llegué a Chile el año 91, en mi colegio éramos como cuatro, cinco, seis niñas que jugaban y eso me llamó mucho la atención. Porque yo no tenía, nunca tuve noción de que hubieran otras mujeres jugando fútbol, siempre me sentí como muy sola en ese lugar. Y en Francia en Verdad. esa época, por lo menos en la ciudad donde yo vivía, que era una ciudad chiquitita, no estaba desarrollado todavía tampoco. No estaba desarrollado a finales de los 80. Perfecto. Ale, Tenemos posteo, disculpa sí, Dani, tenemos posteo en estos momentos en las redes sociales de Tu Zona X y también de Ataque Directo. Tenemos posteo acá de Francisco Galleguillo, que siempre postea en nuestro programa. Dice, grande Alexandra Venado, ex jugadora de Provincial Osorno, ex Santiago Oriente y capitana de la selección adulta femenina en la Copa América 2010, donde Chile fue tercero detrás de Brasil y Colombia. Si la Conmebol tuviera las reglas de hoy, con ese tercer lugar hubiésemos jugado el primer Mundial adulto el 2011. Tremenda jugadora. Te agradecemos, Francisco, por la información. Obviamente ahí en el transcurso del programa ya vamos a saber más detalles de la carrera de Alexandra. Y acá te escribe una ex compañera de Palestino, Susana Cerda. Dice, saludos, Ale, compañera del Tino Tino. Y tenemos otro posteo acá que nos acaba de llegar recientemente. Está calentito, de Bernardita Peralta Ruz. ¿Te acuerdas, Ale, cuando jugamos con Everton? Dice acá. Cuando jugamos con Everton en Viña de preliminar de Colo-Colo y ganamos el partido 2-1. Nadie lo podía creer, fuimos la sorpresa de la fecha. Y en estos momentos también otro posteo que nos llega con corazoncito incluido de Javiera Kurt Arrau, que nos está escribiendo en estos momentos. sí, qué buena onda. Bueno, abrazo a todos, a Francisco, que siempre ahí nos seguimos en las redes sociales, que siempre está fijo con las estadísticas, así que bacán. Y a la SU, sí, extraordinaria. Lateral izquierdo ahí de sur, una zurda mágica en Palestino. Pasamos demasiados años juntas, vivimos muchas experiencias. Y con la Berni, sí, pues con la Berni jugamos en Colina y fuimos la sorpresa esa vez cuando jugamos de preliminar en el Sausalito. Como que no lo podíamos creer. Ale, Mucha, ¿y mucha podrías, historia. sí, podrías contarnos un poquito más de esa anécdota de ese partido que jugaron, que te acaban de comentar, y por qué fue tan especial? Porque Everton era el equipo extraordinario, era como, no sé, como el Santiago Morning de ahora o el Colo Colo de ahora en esa época. Tenía todas las figuras, jugaba la Cruz, jugaba todo el mundo en ese equipo y era fantástico, eran un tremendo equipo y bueno, y nosotros éramos un club súper chico, entonces además estaba todo programado, el preliminar, estaba como cuando tú preparáis todo, ¿no? Para una fiesta, para golear y para que tu público te adore, te ame y nada, pues ya así es el fútbol nomás, pues hay que jugar 90 minutos y las cosas en la cancha son lo que salen nomás, así que nada, fue súper bonito, hay muchas anécdotas. Yo tengo mala memoria en general, así que bacán que escriban cosas para poder acordarme, porque si no, puede que no me acuerde de todo, pero sí, en verdad el fútbol te da muchas cosas, como esos momentos extraordinarios, esas alegrías, como de que uno piensa que bueno, que está todo preparado para el otro equipo, para el local, y nada, pues, nos fue bien esa vez, así que súper.
Tú decías que estuviste 10 años en Palestino, ¿verdad? Sí. ¿Qué entrenador te marcó en tu carrera en el cuadro árabe? Bueno, pasaron harto de entrenadores en esa época, por lo menos tuve como dos o tres. Y bueno, y con quien terminé ahí en Palestino y fue entrenador mío muchos años fue el Claudio Quintiliani, que es un gran entrenador y está vigente hoy día. Él es del mundo del fútbol amateur y del fútbol femenino en general. Y con Claudio, claro, marcó una diferencia en cuanto al estilo de juego, en cuanto a la preparación física, en cuanto al posicionamiento táctico. Yo creo que él transformó un poco como este palestino que venía como de tantos años, ¿no? Como con las mismas características y que al final era un poco como ya nos conocíamos de memoria, era como pararnos en la cancha y dar lo mejor de nosotras. Y él imprimió un estilo propio, un estilo bien que es bien de él, que es mucha garra, que es mucha fuerza. Y nada, pues, y la única vez que yo logré salir campeona en el campeonato oficial de esa época fue con Palestino y fue con él, así que tengo puros buenos recuerdos de eso. Súper lindo recuerdo. Ale, pero después de esto, de este tiempo que estuviste jugando en Francia, después acá en Palestino, también como mencionaba Francisco Galleguillo, pasaste por Provincia de Los Hornos, pero eso, si no me equivoco, fue después. Quiero hacer como una línea, una cronología para Sí. llegar al llamado a la selección chilena. Ah, es que a nivel de clubes fue después, pero el llamado a la selección sucedió en mi tránsito desde el club de Colina hacia Palestino, en el año 94. A principios del año 94 me llamaron a la selección y tenía, bueno, era chica todavía y tenía 17 años, y en esa época no existían las divisiones menores de las selecciones, así que toda la que era llamada a la selección tenía que llegar a la selección adulta. Así que esa fue mi primera incursión en la selección, y ese año nos participamos en un torneo amistoso que hubo en la India. El Sí. doctor, no me preguntes cómo se pronuncia, Jalaya Alatita o algo así. Por ahí lo tengo, por ahí lo tengo, pero claro, algo así, no, no. Sí. Sí, fue una invitación que hizo la FIFA a diferentes federaciones. Hay mucho de política ahí de por medio en estos torneos como amateur. En ese instante Chile era parte de la comisión, no sé si de fútbol femenino específica en ese momento que se estaba creando, o de alguna de las comisiones, y bueno, llegó esta invitación que Chile aceptó. Ustedes tienen que acordarse que en esa época el fútbol femenino estaba en la ANFA. Entonces Exacto. las cosas eran distintas, ¿no? Como los recursos eran distintos, la infraestructura era distinta, la estructura era distinta. Pero afortunadamente logramos viajar. Fue un torneo donde participaron 8 equipos. Y si no me equivoco, Chile quedó cuarto. Yo no soy mala con la memoria, ya les dije, pero nos fue bastante bien, nos fue bastante bien. Y eso nos sirvió también de impulso como para seguir la preparación para el sudamericano del siguiente año, que era en Brasil, en Uberlândia, el 95. Ese fue mi primer Eso, llamado a la selección. el torneo en la India fue el 94, ¿o no? Sí, Y así si es. Sí, poco, sí. el DT era Sergio Rojas. Sergio Rojas y Carlos Encina, era como una dupla que había en esa época. Hay un dato anecdótico de ese torneo, que en el fondo fue organizado por la primera ministra, que también tiene un nombre bastante raro, voy a tratar de pronunciarlo, Jayaram Jayalalita, ¿ya? De la India. Y en el fondo este tenía un sentido de lucha, en el fondo, contra la privación y el prejuicio de las mujeres en este deporte.
Claro, son esas cosas que yo te digo que tienen mucho que ver como con lo político y como el impulso como que la FIFA estaba dándole ya en ese entonces como a todo el desarrollo del fútbol femenino a nivel global. Perfecto. Sigue los saludos en estos momentos en las redes sociales. Nos escribe nuevamente Susana Cerda, dice que campeonas del primer nacional femenino en Lautaro Temuco. Señala respecto a lo que tú comentabas de don Claudio Quintiliani, que fueron campeonas del nacional. Acá escribe nuevamente Javiera Kurt Arrau, oye, y ahí de la UC, que ahí vamos a hablar algo al respecto. También nos escribe Camila Vargas, que nos manda saludos a nosotros tres y abrazos de gol. Y acá nos hace una pregunta, Javiera, dice que cuente cuál era su pega en el plantel en la India. ¿Mi pega en el plantel en la India? Sí. Sí. Eso es lo que nos pregunta la auditora. Era banca. Eso era mi pega en la India. Era chica. Estaba recién llegada a la selección y me comí una banca impresionante en la India pero me sirvió mucho porque yo estaba como acostumbrada ya en mi club en Colina y el primer semestre en Palestino como hacer titular, fija, a liderar ciertos procesos, me pasaba también, no sé, pues en mi colegio. Entonces, como que ahí conocí como el fondo, ¿no? Como de jugar fútbol a un nivel como un poco más competitivo, etcétera, etcétera, y estuvo bien, debo haber jugado un par de partidos, 20 minutos cada partido, pero me ayudó mucho para decir y para prometerme que la próxima vez que yo jugara a nivel internacional con la selección tenía que, nada, pues que ser titular, que ser capitana y nada, pues fui trabajando para eso. Pues. Súper. ¿Y eras la más joven del plantel en ese entonces, no? ¿Cuántos años tenías? Sí, era la más joven. Yo tenía 18 años y dos meses más o menos cuando estuve. De hecho, recuerdo esa anécdota, sí la recuerdo, porque ya había cumplido justo 18 y le dije a mi papá que me iba a ir con la selección a la India y me dijo, bueno, ya nada que hacer, ¿no? Hubiera sido un par de meses antes, claro, hubiera tenido necesidad de autorización de él y todo. Había otra compañera que se llamaba Lorena, no me puedo acordar el apellido, que debe haber sido más chica que yo incluso, yo creo que ella era menor de edad, que todavía ya no cumplía los 18 años, pero éramos las dos más chicas de ese plantel, sin duda. Buenísimo. Oye, mira, acá tengo otro posteo, está muy activa en las redes sociales, lo tengo que compartir. Bernardita Peralta Ruiz dice, tengo la foto original del Club Sportivo Milano, donde tú debutas en el fútbol femenino, por allá por el año 1993-94, como señalabas. Dice, le saco las telas de araña y te la va a enviar algún día. Bueno, una joyaza esa foto que nos comenta acá a la auditora. Oye, y lo que te quería consultar, retomando el tema de la selección, y ahí estamos viendo imágenes de ese periodo, ¿cómo fue también los entrenamientos, el trabajo con tus compañeras y las enseñanzas que tuviste de los entrenadores? Porque tengo entendido que en los 90 pasaron varios entrenadores y entrenadoras para la categoría adulta, que si bien se estaba formando, igual trataron de realizar un trabajo más que aceptable, como tú comentabas en la India, también cuando fue el sudamericano en Brasil, y luego cuando ya fue el sudamericano de Mar del Plata 1998, que precisamente con Daniela entrevistamos a otra jugadora que estuvo ahí, la peruana Vivian Aires. Sí, bueno, ahí pasamos el año 95, que fue el segundo sudamericano que se hizo histórico y participamos 5 selecciones. Y ahí Chile quedó tercero o cuarto, no me acuerdo. Ustedes son buenos para la estadística, yo en verdad no me acuerdo tanto, pero creo que también quedamos tercera. En el 98 nos fue horrible. El 98 habíamos llegado como con una buena preparación,
Nos habíamos, acuérdense que en esa época, como no existían divisiones inferiores y además no había ningún campeonato, no existían estos partidos, fechas FIFA para el fútbol femenino, nada de eso existía. Entonces, entre el 95 y el 98, la selección no funcionaba, ¿ya? Y si funcionaba, era muy puntual, era un par de qué sé yo, de etapas de entrenamiento, pero curiosamente para el 98 sí tuvimos como una, para la época, una presentación, o sea, una preparación aceptable. Jugamos un par de partidos amistosos con Argentina, acá en Chile, hicimos algunos torneos también internos con los equipos más fuertes. Y lo que nos pasó en el proceso del 98, que partimos con un entrenador, no me recuerdo el nombre. Yo, perdónenme, yo soy pésima para estas cosas, pero sé que partimos con un entrenador y recuerdo que una semana antes de viajar al sudamericano, parece que tuvo diferencias con las directivas en cuanto a lo que a él le habían dicho, que las condiciones de cómo nosotros íbamos a viajar, y viajamos a sudamericanos con el segundo entrenador, como la dupla que hacía con él ahí. Y eso fue, igual fue complejo para el grupo porque en el fondo ya veníamos con un planteamiento, con una dinámica, con una forma de juego, y cuando la persona que está al frente la cambian una semana antes de viajar a una cita tan importante, que en ese momento era la cita más importante para nosotras, fue súper complejo. Así que viajamos el 98 y nos fue súper mal. Partimos como teníamos muy buen equipo en esa época, teníamos una mezcla como de esta camada de mi generación. Yo tenía 22 años en ese sudamericano, entonces teníamos como una camada entre los 22 y 25 años de varias jugadoras que venían empujando súper fuerte, y teníamos también ya la generación de la Ada, qué sé yo, de la Vero Aguayo, de la Jim Alburquenque, de la Vero, que ya estaban como en el final de su carrera, pero con toda la experiencia acumulada ya. Entonces teníamos un súper buen equipo y partimos ganándole 5-0 a Venezuela. Y bueno, y por esas cosas internas de que efectivamente teníamos en ese momento, no teníamos muchos líderes como entrenadores que nos pudieran guiar, entramos a nuestro segundo partido, que era clave, contra Perú, y lo perdimos 1-0. Lo perdimos 1-0. El otro día estuve en otro programa ahí con las pioneras de también de fútbol, conversando de esto, y estaba, bueno, estaba Olienka también de Perú, que es un gran referente, capitana de la selección peruana de esa época, y nos acordábamos de ese partido, porque al final Perú lo ganó, no sé, en una jugada de un balón detenido, de esas cosas que es como, bueno, al que le sale, y nada, y no nos pudimos recuperar nunca de esa derrota. Después perdimos 5-1 con Colombia, y después perdimos 7-0 con Brasil, pero fuimos el equipo al que Brasil menos lo goleó, por lo menos nos quedamos con esa dignidad. Pero sí, fue doloroso, yo lo recuerdo particularmente doloroso. Yo era la capitana de esa selección en ese momento, y lo recuerdo como un momento bien doloroso, porque yo también estaba como en ascenso en la parte como de mi carrera, como con ese ímpetu cuando uno es joven, que todo lo puede, que todo lo quiere, que todo lo empuja y todo lo corre. Así que nada, fue duro. Y era duro también para nosotras, porque sabíamos que después pasaban 4 años más sin que hiciéramos nada. Entonces eran momentos como muy especiales. Sí. Ale, yo, así a modo personal, creo que tu experiencia en el fútbol es tremendamente destacable, porque además estuviste presente en la mayoría de los periodos de las selecciones, o sea, desde el torneo de la India, que fue uno de los primeros, si mal no me equivoco, antes hubo una selección en el 91, pero estuviste tú en la siguiente, luego estos sudamericanos, el 98, por ejemplo, y luego tú tienes una segunda etapa, como un reencuentro con la selección, porque hay una pequeña pausa.
Y entonces cuando continúas en la selección, también te topas con jugadoras más actuales, o sea, estuviste con jugadoras, las pioneras del fútbol femenino, y luego te topaste con jugadoras que están son más recientes y que incluso siguen en la selección, como la Carla Guerrero, Geraldine Leighton, Yanara Edo, y también, bueno, Jenny Díaz, que nos debe estar escuchando y le aprovecho a mandar un saludo, pero ella también, con ella también tuviste la oportunidad de jugar. Entonces, sí, quisiera, un poquito larga la introducción que hice, pero quisiera que nos comentaras cómo sentiste estos dos procesos que fueron tan distintos, uno como muy precursor del fútbol femenino y el otro que ya es más reciente. Sí, yo siempre digo, ¿no? Como que siempre me he sentido el jamón del sándwich en el fútbol femenino, como que pertenecí tangencialmente como a estas pioneras, ¿no? Del año 91 y como todo este lote que venía y que efectivamente armaron esas primeras selecciones, jugaron el 94, ¿no? Como que ya con experiencia, el campeonato de Uberlandia y esa culminación en el año 98. Y yo recién estaba ahí como entre medio, era muy chica, no tenía tanta experiencia como ella. Y bueno, sí, pues el intermedio que me pasó es que yo me lesioné, me corté los ligamentos cruzados anterior de la rodilla. Entonces, en un proceso de selección, cuando era el entrenador de la selección, el Claudio, íbamos a jugar el Sudamericano del 2003, que se iba a jugar en tres sedes, en Argentina, Ecuador y Perú. Y en ese proceso yo me corté el ligamento, así que bueno, ahí tuve que parar, no participé en ese. Y tampoco participé en el siguiente porque me dediqué como, bueno, a mi profesión, a ser profesora, a cuidarme un poco, a entender de que al final también en esa época ahí no existían, no corrían los seguros, que ahí no corrían nada. Así que todo fue costeado desde mi bolsillo, toda mi recuperación, no solo física, sino psicológica también, lo que implica, ¿no? Como una lesión de esas características. Y nada, y tuve sí la fortuna como de reencontrarme con el último proceso en el que participé yo, que fue cuando Marta Tejedor llega a Chile, con el Mundial 2000, del 2008, el Sub-20 que se hace acá, y la extensión de su proyecto desde la NFP hacia una selección adulta con miras al Sudamericano en 2011. Y tuve esa fortuna, ¿verdad? Yo en esa época jugaba como en las ligas, jugaba con mis amigas, estaba como dedicada al fútbol, pero de manera recreativa, y en verdad estaba como mucho más metida en parte en los temas de gestión, en los temas de desarrollo, en los temas de administración del fútbol femenino. Y Marta estaba como, bueno, venía con toda esta cama de jugadoras extraordinarias de la sub-20, pero que eran chicas todas, ¿no? Como 19, 18 años, algún incluso, eran bien chicas. Y ella sentía que tenía que generar un equilibrio y hacer un mix. Entonces ella hizo un llamado como a otras jugadoras del medio que tuvieran mayor experiencia, ¿no? Y yo tuve una conversación con ella, ella me contó su proyecto. A mí me pareció interesante, yo en esa época ya estaba como en la etapa final de la carrera que uno pudiese como nombrar de la carrera de una futbolista, ya tenía pasados 30 años. Me pareció interesante, así que dije, ok, voy a probar, voy a ver de qué se trata. Nunca en mi época de seleccionada nacional había ni siquiera pisado la cancha de Quilín, así que para mí fue un mundo nuevo, se abrieron un montón de puertas que en mi época estuvieron todas vetadas, no existían para el fútbol femenino. Así que fue bien bonito. Y bueno, y ahí hay miles de anécdotas también, yo también cuento estas cosa, yo me río ahora, ¿no? Yo llegué al primer entrenamiento de esa selección y qué sé yo, nos hicieron algunos ejercicios y después, bueno, el típico fútbol reducido, qué sé yo, y terminó la sesión de entrenamiento y yo me dije, yo volví a mi casa y dije, voy a durar una semana. O sea, no había posibilidad, eran todas unas máquinas, estaban así, pero
un punto 10 físicamente, imagínate, venían de un mundial. O sea, extraordinarias todas. Y nada, pues yo creo que eso también tiene que ver con las características de uno, paso a paso. Pasé por un montón de procesos kinésicos y de arduo trabajo físico. Arduo trabajo físico en la selección. De hecho, el primer mes me hicieron una evaluación médica y el primer mes no pude tocar la cancha. Me metieron a un gimnasio a fortalecer musculatura, bajar de peso. Entonces fue bien bonito porque me encontré con un proceso que era muy profesional, algo al que yo jamás había vivido con la selección nacional ni con ningún club. Nada se había acercado a eso en las dependencias de Quilín, en el lugar donde corresponde, donde tienen que estar todas las selecciones nacionales. Así que nada, solo una agradecida de todo ese último proceso de poder haberlo vivido y de sentir de que se cumplió una parte que yo añoraba siempre. Aquí quiero hacer una analogía al respecto, sí, porque a propósito de eso, justamente lo que tú comentabas, disculpa, en un programa anterior lo comentamos con Gonzalo. ¿Ya? ¿Sí? Dale nomás, no hay problema. Sigo ya. Y llegamos a la conclusión de que Marta fue importante porque era la primera entrenadora extranjera que dirigía a la selección chilena y además la primera mujer. Y quisiéramos saber, obviamente, porque tú fuiste dirigida por ella, ¿qué opinión tiene de su trabajo? Mira, yo soy amiga de Marta, entonces no sé si puedo ser tan objetiva, ¿no? Como con el tiempo terminamos siendo amiga, más o menos somos de la misma generación, ella quizá unos años más que yo, pero si tuviera que hablar de su trabajo, creo que yo soy como super Marta fans. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no le gustó el trabajo de Marta o le encontraba, bueno, debilidades o qué sé yo, pero yo creo que en los años que Marta estuvo en Chile, ella transformó el fútbol femenino chileno. Y cuando uno hace una analogía justamente un poco y piensa en lo que Bielsa significó para el fútbol chileno y cómo cambió la mentalidad de toda una generación, de ahí para adelante, me parece que en cierta medida Marta vino a hacer eso también en el fútbol femenino. Porque una creo que una de las fortalezas que tuvo fue efectivamente cambiarle la mentalidad a las jugadoras. Dejar de ser jugadoras de fútbol amateur, dejar de ser jugadoras que sentían el fútbol como una pasión, como un deseo, como esa representación infinita de la camiseta de Chile, como a cualquier costo, pero como con poca guía, ¿no? Con poca profesionalización. Y Marta creo que cambió eso, cambió esa mentalidad, entregó elementos al fútbol femenino chileno de que daba lo mismo donde tú estabas, tú eras profesional y tú tenías que comportarte como tal y tú tenías que entrenar como tal y tú tenías que trabajar como tal. Y todas las dificultades que uno pudiese tener tenía que de alguna manera como opacarlas porque trabajábamos como profesionales, nos dedicábamos 100% al fútbol. Fue un proceso durísimo. Y creo que también lo pudo hacer justamente porque tuvo esa posibilidad, ¿no? Como no sé si hoy día se podría volver a hacer un proceso de esas características. Nosotros estuvimos entrenando un año y medio 24/7, realmente 24/7. Y cuando lo digo en serio, o sea, como que no había un día que nosotros no tuviéramos una pauta de entrenamiento. Creo que los únicos días que no tuvimos fue la semana siguiente al terremoto. El único, y estaban todas las jugadoras, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo? ¿Y cuándo volvemos? Y fue Marta el que nos dijo, ya no, bueno, paren un poco, porque hubo un terremoto, ¿no? Como, no se olviden de eso. Y creo que esa fue su gran virtud, y creo que
que bueno, lo comentaba una de las personas ahí que nos está mandando salud y los comentarios, que efectivamente creo que tuvimos mala suerte en ese Sudamericano. Más que mala suerte, nos faltó el cachito final en un par de jugadas, que esas sí las recuerdo y las tengo grabadas en la mente, esas sí no me olvido. Porque con ese equipo podríamos haber ido al Mundial perfectamente, perfectamente. Efectivamente, un dato que nos daba Francisco Galleguillos. Yo lo que quería comentar era que, al parecer, esta relación que tú tenías con Marta Tejedor es bastante similar a lo que vivió en su etapa final Marcelo Salas con Marcelo Bielsa. Él quería implementar a alguien de experiencia para esta camada de futbolistas jóvenes que es conocida como la generación dorada dentro del fútbol masculino. Yo diría que aquí pasó exactamente lo mismo contigo. Tuvo esta relación con Marta Tejedor, tú ya en tu última parte de tu carrera, y mira lo que lograron estas muchachas en todo este proceso que se ha llevado a cabo. Una Copa América donde salió subcampeona, un Mundial de Fútbol donde tuvieron una destacada participación y una posible participación a Juegos Olímpicos, lo cual habla de un trabajo que a largo plazo dio frutos. Sí, de todas maneras, yo siempre voy a darle esos créditos, de todas maneras, esa formación a Marta, pero también hay que olvidarse que entre medio hubo una época también oscura, ¿no? Como cuando Marta sale de la Dirección Técnica Nacional. Y ahí también es mérito de la jugadora y de esa generación haberse mantenido, haber entendido, ¿no? Como, por eso yo digo que creo que esa fue la fortaleza y ese fue el legado que quizás Marta dejó en las jugadoras, ¿no? Como más allá de las dificultades, más allá de lo que venga, más allá de que el futuro se viera negro en ese momento, creo que la mayoría de esas jugadoras, que son extraordinarias todas, se mantuvo pensando de que ellas eran profesionales del fútbol y se comportaron como tal. Si no, jamás podrían haber vuelto a tener el nivel que tuvieron y las cosas que lograron. Entonces, en ese sentido, bueno, obvio, hay legados ahí de Marta, pero también hay harto de la personalidad de todas esas ex compañeras mías que hoy día brillan en la selección nacional. Efectivamente. Oye, nos escribe acá, mira, te tengo una sorpresa, escribe don Claudio Quintiliani señalando lo siguiente: Alexandra era una jugadora muy potente y obediente, en el equipo era el comodín. En 1999 teníamos el tercer mejor equipo de la categoría y logramos una racha de 14 partidos ganados. Logramos el campeonato y fuimos a Lautaro ganando 5-2 la final a Deportes Concepción. Y acá Francisco Galleguillo nos dice: en ese cuadrangular final, Chile empató a 1 con Colombia con gol olímpico de Francisca Lara. Después empató a 0 con Argentina y perdió 3-1 contra Brasil con gol de cabeza de Janet Salgado. Y otros posteos que también nos llegan a través de la señal de Tu Zona X. Tenemos saludos que te envían parte de tus amigas. Te envía saludos Fabi Ramírez, escribe acá Susana Cerda. También te manda saludos Natalia Bravo y Javiera Kurt Arrau. Dice: el torneo de la India fue el primer viaje fuera del continente de la selección femenina de nuestro país. Ahí ya estábamos retrocediendo un poco en el tiempo, pero ya retomando la realidad que estábamos hablando, ya la época Marta Tejedor, ahí ya tú te retiras, ahí te habías vivido el tema de tu lesión, pero tú también realizaste otras cosas internas, participaste en ligas y también formaste un colectivo que se llamaba La Red. Cuéntanos un poco más de ese colectivo que aportó para el fútbol femenino nacional. Sí, bueno, entre medio de todas estas actividades, de los estudios que yo tenía de pedagogía en educación física en esa época, de la selección, del club, también apareció la inquietud de cómo desarrollar el fútbol femenino a nivel integral, no solamente siendo jugadora y aportando en la cancha, sino como qué pasaba con las estructuras, qué pasaba con la gestión, porque nosotros también lo vivíamos día a día, ¿no? Como jugadoras íbamos, en esa época con la ANFA jugábamos en canchas de tierra, en canchas de piedras, literalmente, no existían los camarines, a veces había que cambiarse, no sé, adentro de los autos, o lo que sea, o cómo llegáramos, entonces habían demasiadas dificultades
para la realización de nuestra actividad. Nosotras en esa época, bueno, ustedes saben, la ANFA había que pagar para jugar porque todas las semanas había que entregar una planilla, una cierta cantidad de dinero como para solventar la actividad. Entonces, uno se empezó, bueno, nos empezamos a dar cuenta varias de las que formábamos parte de algunos clubes, más algunas compañeras mías de la universidad con las que yo también había compartido en el fútbol universitario, en las pichangas, de que teníamos que hacer algo como para ir cambiando la actividad. Además, como veíamos que no habían lugares de formación para las niñas más jóvenes, para las niñas más chicas. Así que de a poquitito empezamos a cranear algunas cosas. Lo primero que se nos ocurrió fue empezar a difundir cosas de fútbol femenino. Y ahí yo les contaba antes que, bueno, lo primero que hicimos fue una revista tipo fanzine que se llamaba La Rabona, que por ahí en los archivos de alguien debe existir aún. Y la hacíamos a mano, teníamos una compañera buena para pintar y ella hacía la portada. Hicimos un par de ediciones así a pulso. Y ahí hacíamos un editorial y criticábamos y comentábamos y le hacíamos entrevista a alguna jugadora, dábamos noticias del fútbol internacional, de lo que estaba sucediendo afuera. En esta época ya nosotras, bueno, veíamos a Estados Unidos como el modelo, ¿no? Como esta explosión que había en Estados Unidos, que todas las mujeres jugaban fútbol, soccer, estaban las academias full. Y lo que queríamos era intentar como mover las cosas acá en Chile desde todos los puntos de vista como para que eso pudiera suceder. Así y doble mérito, porque no había información, no teníamos las redes sociales, todo a pulso pues lo hicieron. Exacto, teníamos un nivel de información muy básico. Entonces, bueno, nada, pues ahí empezamos a hacer esa revista y después decidimos como dar un salto, que yo creo que fue uno de los pasos más importantes, que creamos un club con personalidad jurídica, que era solo de fútbol femenino, que se llamaba Red Fútbol Femenino. Y con el club empezamos a buscar proyectos, a buscar fondos, a generar actividades, foros, discusiones. Y ahí, bueno, ahí pasó algo bien bonito, que postulamos a una beca que tenía la FIFA que se llamaba Beca Joe Avalanche, que era una beca de investigación, y nos ganamos esa beca. Entonces hicimos un estudio que se llamaba Análisis de los factores que inciden en la participación de la mujer en el fútbol, y como Chile con un parámetro como para Sudamérica. Entonces fue súper, súper entretenido porque, bueno, nos llegaron esos recursos, hicimos ese estudio, viajamos a unos seminarios de fútbol femenino a España, nos trajimos de vuelta toda esa experiencia. Y ahí también armamos un seminario acá de fútbol femenino el año 2001-2002. Y ahí a través de Harold May Nichols, que en ese momento él estaba en la Católica y tenía ya tenía contactos con la FIFA o ya era funcionario de la FIFA, él nos consiguió que viniera Tatiana Jaeni para acá, para Chile. Ella nunca había venido a Sudamérica, era la encargada en esa época y fue durante muchos años, durante varias décadas, la encargada como del fútbol femenino a nivel de la FIFA. Y la convenció, no sé cómo la convenció en verdad, y bueno, ella vino a Chile y vio todo el trabajo que estábamos haciendo, y eso fue un punto de inflexión súper importante porque nos mantuvo siempre conectados con la FIFA en forma directa a través de ella. Entonces eso nos permitía tener acceso a los planes de formación, tener acceso a la información que la FIFA entregaba, cómo iban desarrollando el fútbol femenino en Europa, en Estados Unidos, cuánta impronta le estaban poniendo al fútbol femenino, cuánto estaban apostando a que se desarrollara, y nada, y bueno, y con la red hicimos miles de cosas, se transformó en un club, se transformó en una división adulta, en una división juvenil, impulsamos mucho las categorías juveniles e infantiles, impulsamos mucho el fútbol universitario,
peleamos y generamos que hubieran las primeras becas deportivas por fútbol femenino en las universidades, que las muchachas pudieran, que las chiquillas pudieran entrar por cupo deportivo y que el fútbol femenino fuera aceptado como uno de esos deportes. No sé, son tantas cosas que ya no me acuerdo. Hicimos miles de campeonatos escolares, estoy hablando, no sé, de 1000 niñas jugando entre 9 años y 16 años en diferentes canchas, futbolito. Fue una época muy, muy bonita en ese sentido y nada, pues eso nos ayudó un montón. Después del 2003, la FIFA me invitó al Mundial en Estados Unidos, al congreso que se hacen todos los mundiales, se hacen conferencias, en esa época se hacían congresos como de desarrollo, y me acuerdo que me invitó a exponer, armaron tres grupos, que era como el grupo de los súper desarrollados, que eran como 5 países, estaba Estados Unidos, Alemania y no sé, 3 más, Suecia y Noruega, los países del norte. Después había un lote grande que estaba como en vías de desarrollo, donde estaban la mayoría de las asociaciones, en las cuales estaba Chile, y después había un grupo que estaba como en pañales, ¿no? Y a mí me invitaron a que yo expusiera la experiencia de nosotras a ese tercer grupo, como una forma de motivar. Bueno, ahí la mayoría de los países eran de Centroamérica y de África, los que estaban en ese momento más rezagados. Y así, pues ahí sí sumamos miles de experiencias con la red de fútbol femenino, hicimos muchas cosas, fue una etapa muy bonita, fue una etapa muy bonita el desarrollo del fútbol femenino en Chile. Tremendo impulso que por la parte de ustedes también le dieron al fútbol femenino, no es menor, o sea, fue más que un granito de arena, me queda súper claro eso. Pero además estabas comentando que tus primeros acercamientos a la FIFA y luego también viene una etapa importante que es cuando te conviertes en comisionada del fútbol femenino en representación de esta máxima organización mundial. Y cuéntanos un poquito de esa experiencia y obviamente de qué se trataba, en qué consistía ese cargo. Sí, bueno, eso apareció bien sorpresivamente, como todas las cosas que el fútbol me ha dado, en verdad. Cuando terminamos la participación en el Sudamericano de Ecuador, en noviembre de ese año, del año 2010, yo, bueno, ya decidí retirarme oficialmente. Bueno, tenía 34 años y ya había vivido todo el proceso y de hecho, claro, si hubiéramos clasificado al Mundial quizá hubiera empujado un poco más y bueno, ahí también hubiera esperado una nominación o no, digamos, porque ya yo en verdad estaba en la última etapa de mi carrera. Y nada, eran las vacaciones del 2011, yo estaba en mi casa, qué sé yo, verano, tranquila, y de repente llegó una carta a mi casa, certificada, y era una carta de la FIFA que decía que me habían nombrado como miembro de la Comisión de Fútbol Femenino. Así se llamaba la comisión, se llamaba Comisión de Fútbol Femenino de la FIFA y Copa Mundial Femenina de la FIFA. Tenían las dos categorías, ¿no? Como que era una comisión de fútbol femenino que además se hacía cargo de la Copa Adulta de Fútbol Femenino. Y fue una sorpresa bien, bien, bien loca, porque esas designaciones estatutariamente, y aquí si quieren podemos abrir un flanco de conversación, tienen tres formas de ser. Una es que tu federación te presente a una comisión, a quien sea, ¿no? Como la Federación de Fútbol de Chile dice, mire, yo creo que esta persona es apta para ser parte de esta comisión. Lo otro es que tu confederación lo haga, en este caso sería la Conmebol, y lo otro es que la FIFA te designe, que algunos miembros de la FIFA te designen. Y ustedes comprenderán que evidentemente no fue ni mi federación ni mi confederación la que me escogió, entonces fue bien bonito, porque además en esa época ya había llegado el señor Jado. Entonces fue bien bonito y fue bien... Fue bien resistido. Yo le presenté a la federación la carta que me había llegado.
formalmente y les dije que quería tener una reunión con ellos, que estaba dispuesta a colaborar en todo, en llevar el mensaje que ellos quisieran, etcétera, etcétera. Por supuesto, nunca tuve respuesta ni de esa reunión. Y lo que llegó de vuelta fue llamados de la FIFA preguntándome por qué la federación estaba como vetando mi nominación. Entonces, bueno, nada, yo creo que ahí también uno cosecha lo que ha sembrado, ¿no? Y yo creo que en algún momento alguien en la FIFA dijo, ok, si usted quiere mandar a otra persona que sienta que tiene mayor capacidad, mayor historial, mayor entrega por el fútbol femenino, mándelo. Y como la respuesta no llegó, al final, bueno, terminé asumiendo ese cargo. Y básicamente es un cargo ad honorem, es un cargo de representación, y básicamente consistía en que nos juntábamos un par de veces al año en reuniones muy, muy formales, muy de la FIFA, a discutir temas de fútbol femenino, a discutir temas de desarrollo, a discutir los cupos, los nuevos cupos para los mundiales, a qué confederación se van, ese tipo de cosas discutíamos en esa comisión. Y después lo que hacíamos también es que participábamos como comisionados de partidos, como veedores, ¿no? Ese es un poco el símil en la función en los mundiales. A mí afortunadamente me tocó el Mundial de Canadá adulto y después me tocó el Mundial Sub-20 de Papúa y Nueva Guinea, siendo comisionada todavía como miembro de la comisión, ¿no? Perfecto, ahí tenemos una carrera vasta por parte de Alexandra Venado, ya sea como futbolista, ya sea como comisionada de la FIFA, una impulsora de los medios de comunicación para con el fútbol femenino y también un aporte valiosísimo para esta camada de jugadoras que han dado grandes alegrías para nuestro fútbol femenino nacional. Es el momento de dar a conocer a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, y vamos a comenzar. Ahí DJ Fakir, si me puede dar una mano con la pantalla, vamos a comenzar saludando a nuestros amigos de New Leprint. Te comento, querida Alexandra, también Daniela, que New Leprint es una pyme que hace productos relacionados al fútbol, como pueden apreciar en la imagen, tacitas. Aquí tengo una que le estoy mostrando en este momento, que pertenece al cuadro, ¿la ven? Ahí sí. Al cuadro de Unión La Calera Femenina, que está bien bonita ahí, obviamente, con el logo de Ataque Directo. Ah, no lo veo. La cámara me permite. Ahí sí. Ahí estamos apreciando las imágenes y también hacen llaveros, hacen mousepad, también puzzles relacionados al fútbol y al tenis. Para más información pueden visitarlos en @nubleprint y también pueden escribir al WhatsApp +569-66927829 y si ustedes van de parte de Ataque Directo, Nubleprint les brindará un 20% de descuento en sus productos, así que qué mejor que apoyar a nuestras pymes y que se la estén por supuesto jugando por el fútbol femenino. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, que llevan más de 15 años de experiencia en cortes de cabello, también en cambios estéticos, como podemos apreciar en las imágenes, un trabajo que hacen nuestros amigos. Ellos son de la zona de Iquique y que ya tras terminar esta pandemia se van a venir ya a la región metropolitana ahí para hacerle un cambio de look y dejar más bella todavía a nuestras chicas superpoderosas del gol de Tu Zona X. Para más información pueden visitar el Instagram @eduardo_coafor o contactarse al WhatsApp +569-5765-8109. También queremos saludar a Indumentaria Deportiva Corur, que es una microempresa que también se la está jugando por el fútbol femenino, sponsor oficial de Unión La Calera en lo que es la vestimenta para el primer equipo femenino. Vente confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morrales, gorros. Para mayor información,
Se pueden contactar al Instagram, @deportescorur, o al WhatsApp, +569 99 27 90 83. Y también queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, y tenemos una tremenda noticia con ellos, porque ya el día de mañana, Bastián, que es el encargado de esta pyme que transporta a través de la región metropolitana agua purificada para nuestros amantes del fútbol, a través de sus redes sociales y pueden encontrar mayor información, nos va a llegar un bidón eléctrico para tu zona X. Así que ya mañana ahí vamos a estar con esa tremenda sorpresa. Lo va a recibir ahí, por supuesto, nuestro jefe, DJ Fakir, y ahí vamos a estar mostrando mayores detalles al respecto. Y si tú quieres tu bidón eléctrico y quieres probar esta exquisita agua purificada, te comento lo siguiente: despacho gratis por todo Santiago, recarga 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500 pesos. Puedes hacer tus pedidos al WhatsApp +569 45 55 6740, o escribir al Instagram @aqua.antu. Ahí se contactarán con Bastián. Bastián, que es un tipazo, un tipo muy simpático, un emprendedor, y que también se la está apostando por el fútbol femenino, apoyando a algunos equipos, también como otros equipos de carácter amateur en el rango femenino. Saludamos también a nuestros amigos de Bazar Cafetero, que también nos tienen una grata sorpresa, que la van a estar mostrando nuestros amigos de Ataque Directo Tercera División el día de mañana a partir de las 19 horas, también por la señal de Tu Zona X. Ahí nos van a traer esos productos: un café de grano exquisito, también una cafetera que desafortunadamente en estos momentos está en los estudios de la radio, así que no podemos disfrutar todavía de ese sabroso café que a muchos les gusta. También tenemos chocolates de cacao que también están en los estudios de Tu Zona X. Y para aquellos que quieran adornar su pieza, su oficina o algún lugar particular de su casa, también hacen cuadros con granos de café. Para más información, visítalos en @bazar.cafetero o en www.bazarcafetero.com. También saludamos a dos pymes que tienen tiendas online, como es el caso de Planeta 7, donde tú puedes encontrar balones, también herramientas de entrenamiento como mancuernas. Si tú practicas el patinaje, hay unos patines como muestra DJ Fakir. Para más información, visita su Instagram, @planeta7-spa, o su página web www.planeta7.cl. Y también a nuestros amigos de Footshop, que ellos son una tienda online que venden camisetas de fútbol, ya sea de equipos europeos, equipos sudamericanos, equipos nacionales, también a nivel de selección, y también las puedes conseguir a un precio muy, pero muy razonable. Para más información, el Instagram que aparece en el GC en estos momentos, @foodshop.scl, o también en su Facebook, www.facebook.com/foodshop.scl. Y saludamos también a nuestros amigos de Fútbol Connect, que es una aplicación en donde tú puedes dar a conocer tus características como jugador o como jugadora, para que representantes, ya sea de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de México, de Venezuela y recientemente en Argentina o en Chile, puedan ver tus aptitudes como futbolista y, por qué no, ir al extranjero para probar nuevas experiencias. Para más información puedes visitar el Instagram, @futbolconnect, para tener más detalle al respecto. Y no solamente eso, también te informas de lo que está aconteciendo dentro del fútbol nacional e internacional. Y acá a nuestro país llegó gentileza de nuestro compañero de labores, Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso. Y finalmente, saludamos a nuestros amigos de China Wok. China Wok, que tienen la mejor comida china, como ahí estamos apreciando en el video que nos muestra DJ Fakir. En particular, damos gracias también a China Wok del Mall Plaza de Vespucio, donde nos brindan sus productos durante este mes y de forma paulatina. Si tú quieres pedir un delivery, puedes escribir el WhatsApp +569 65 31 43 13, o puedes escribir al Instagram @ChinaWalkLaFlorida, y recuerden que también tienen sucursales en los distintos malls de la región metropolitana y el resto del país. Esos son los auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga en estos momentos por la señal de Tu Zona X.
Siguen, por supuesto, llegando saludos a nuestra transmisión. Acá nos escribe María Ponce, nos escribe también Claudia Andrea Sáenz Cabañas, que dice lo siguiente sobre Alexandra. Crack, gran formadora de jugadoras, no solo en lo técnico y en lo valórico también. Y es aquí donde queríamos detenernos porque ya hablamos de tu carrera como jugadora, ya hablamos de tu carrera como comisionada de la FIFA. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia como entrenadora y formadora de jugadoras de fútbol femenino, ya sea a nivel amateur y a nivel profesional? Sí, yo más que entrenadora, porque alcancé a hacer creo que un semestre en el INAF, y me aburrí porque decían que no podía ocupar los camarines. Le dejé el paso después a harta mujeres que han pasado por ahí, que son súper grandes entrenadoras. Más que entrenadora, yo me considero profesora, que es mi profesión de origen, digamos, y que me encanta la pedagogía, me encanta enseñar, y me encanta aprender también mucho. Mucho de mis alumnas, de mis alumnos en general. Nada, como que tuve diferentes etapas donde ejercí esa profesión a distintos niveles, en colegios creé ramas de fútbol femenino, en los colegios que trabajé, en el club, mi primer trabajo, estaba acordando ahora, ¿no? Como una de las fotos que ustedes muestran ahí, ¿por qué aparezco con una chaqueta de la UC? No es porque sea de la UC, ¿eh? Sino porque fue mi primer trabajo remunerado. Yo era estudiante todavía en la universidad y la escuelita que quedaba ahí en Santa Rosa, donde está la Embajada de Estados Unidos, así recuerdo. Tenía unas canchas ahí, y tenía una sede ahí, la Católica, y les empezaron a llegar niñitas a jugar. Entonces, en esa época, el director de la escuela era Néstor Isela. Y me llamaron para que fuera entrenadora de la escuela formativa, ¿no? Porque había niñitas, entonces era importante que también hubiese una profesora, una modelo. Y nada, pues esa es la foto. Entonces, como que bueno, pasé por mucha esa etapa, y en la etapa donde me lesioné, que además de la parte de gestión y de administración, también me dediqué a las divisiones del club, de la red de fútbol femenino, a la división adulta, a la división juvenil, a las escuelas de fútbol que también entrenábamos ahí. Y luego también pasé a otra, bueno, tuve varias experiencias, tuve una de las más importantes con Santiago Oriente, que después se convirtió en Provincial Osorno, y en el fondo a mí como que justo ese llamado de Marta a la selección me pilla como siendo la entrenadora de ese equipo, ¿no? Entonces tuve que definir ahí, cambiar mi función y dejar de ser la entrenadora para pasar a ser parte del club como jugadora de Osorno. Y también tuve una etapa muy linda y muy importante, que fui entrenadora de la rama de fútbol femenino de la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile, con quienes hoy día son grandes amigas, mis mejores amigas de la vida, terminaron siendo esas alumnas que tuve durante 3 o 4 años que estuve con ella. Así que me tocó en diferentes instancias, ¿no? Universidad, colegio, formación inicial en clubes, primer equipo cuando era campeonato, cuando se estaba iniciando el campeonato de la NFP, con Santiago Oriente en ese momento. Y es una linda experiencia, a mí siempre me gustó enseñar, siempre me gustó dirigir, pero me gustaba mucho más jugar, así que al final me tiró más el llamado a volver a la selección, a intentar eso, que seguir mi carrera por ser entrenadora. Daniela, dale más. Se me había ido un poquito el audio, pero estoy aquí ya. No hay problema. Estaba súper atenta al relato de Ale sobre su trayectoria como entrenadora, y me llama mucho la atención también porque, bueno, Ale también sabe, yo también jugué fútbol, entonces hay entrenadores que nos marcan, tal vez por su forma
de hacer el trabajo en la cancha, y también por su forma humana. Y aquí hay muchos comentarios donde destacan eso de ti, Ale, que dicen que fuiste una gran formadora en lo valórico. Entonces, ¿qué importancia tiene eso para ti? Y bueno, en este caso de entrenadora, pero me imagino que eso ya trasciende a todos los ámbitos de tu vida. Sí, o sea, primero agradecer como todas las muestras de cariño que están llegando ahí a través de lo que ustedes comentan. Yo creo que uno trata de actuar en la vida siempre como con las convicciones y con los valores que uno tiene, y uno trata de traspasarlo en todas las instancias donde uno se relaciona y se vincula con seres humanos. Como, y obviamente el fútbol, siendo una actividad tan importante como lo fue en mi vida, no está exenta de eso. Yo siempre he intentado en los grupos con los que me vinculo, tanto como jugadora, con compañeras, como con los entrenadores, con las entrenadoras, y también como profesora, cuando me ha tocado a mí liderar ciertos procesos, de entregar las posiciones valóricas que uno tiene en la vida. Y yo creo que eso también se refleja, y se refleja en la cancha como tú juegas, como dicen algunos, como uno vive, uno juega, y nada, yo creo que eso no te puede hacer cambiar, que más allá de lo ultra competitiva que yo siempre fui, creo que los valores y la aceptación de que, no sé, de que en una cancha uno puede ganar o perder, o de la transmisión de ciertas enseñanzas que uno tiene, de solidaridad, de respeto, de respeto por las diferencias, por las diversidades, como que eso lo he intentado transmitir siempre donde he estado, y he tratado de ser lo más respetuosa posible con todas las personas que han estado al lado mío. Obviamente que uno siempre va a tener diferencias, y los caracteres a veces chocan, pero yo soy una persona absolutamente convencida de las cosas. Me considero una persona y una mujer muy consecuente en general en mi vida, y por eso les he contado las cosas que les cuento, ¿no? Como si no se me generan las condiciones y voy a hablar con la gerencia del INAF para decirle, oye, somos dos mujeres, tres mujeres, necesitamos un camarín, y me dicen, no importa, porque no hay camarines para las mujeres, no juego ahí nomás, ¿me entiendes? Y lo denuncio, y lo critico, y lo trato de transformar desde otro lugar nomás. Eso es algo que yo siempre he transmitido, y espero que a donde haya llegado, y el granito de arena que uno pueda aportar en las personas con las cuales uno se ha ido vinculando en la vida, ojalá así sea, porque yo lo traspaso en mi familia, en mis hijos, trato de convencerlos a ellos también de que la vida hay que vivirla con convicción, con consecuencia y con respeto hacia los demás. Tú hablas de un tema muy importante, que es el respeto, que es la tolerancia y también la aceptación. Y esta pregunta te la hago también con mucho, pero mucho respeto, porque tú tuviste que vivir una experiencia que fue bastante fuerte para tu vida personal, que tuviste que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema precisamente de tus hijos. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué lecciones pudiste sacar de todo esto, porque eso también marca un precedente a nivel social para nuestro país. Sí, yo creo que eso está cruzado efectivamente por mi orientación sexual. Yo soy lesbiana, visible, pública. No siempre fue así, fue un proceso bien difícil, bien interno, y que también fue difícil en el mundo del fútbol femenino, ¿no? Como la poca aceptación que siempre hay de las diferencias y del no entender de que da lo mismo la orientación sexual que uno tiene, ¿no? Eso no determina tu comportamiento, no determina tus valores, no determina tu forma de ver la vida. Entonces, bueno, sí, pues yo fui mamá con otra mujer. Yo no fui la madre gestante y por lo tanto no pude acceder a,
a los derechos y a los deberes que me competen como madre frente a mis hijos, y ellos tampoco, entonces, porque la ley en Chile no lo permite, ¿no? No permite la comaternidad. Entonces, nada, como siempre, y como lo estábamos conversando, cuando uno siente que sus derechos son vulnerados y que la sociedad y las normas que debiesen protegerte no lo hacen, y no protegen a tu familia, pues nada, uno recurre a todas las instancias posibles, en este caso internas, jurídicas en Chile, y al tener cero respuesta, pues nada, lo mismo que les decía delante, ¿no? Aquí no juego y me tengo que ir a otro lado y lo tengo que pelear desde otro lado. Así que así fue, efectivamente, el año 2013 yo demandé al Estado de Chile, y mi causa está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está ahí, está en vista para ser admisible, así que estamos esperando y mientras tanto, bueno, el mundo ha cambiado un poco, no tanto como uno quisiera, así que nada, pues, empujando desde ahí también y tratando de que los derechos sean para todos. Ale, usted en ese entonces o en el tiempo que llevan con este proceso, no sé si habrá concluido, si todavía están dando la pelea en el fondo, pero ustedes presentaron varios recursos de protección que fueron rechazados. Sí, es que la legislación chilena, cuando uno tiene para demostrar una vulneración de derecho, uno tiene que recurrir a interponer un recurso de protección en una corte, ¿no? Entonces, cuando yo fui a inscribir a mis hijos como segunda madre, el registro civil no me lo permitió, y por lo tanto interpusimos este recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue rechazado, y bueno, ahí hicimos reposición y también fue rechazada, interpusimos un recurso de queja. Fueron como tres o cuatro instancias internas de rechazo absoluto, que además en mi caso en particular, siendo uno de los primeros en ese sentido de interponer un recurso de protección en la Corte, la Corte ni siquiera vio el caso, no lo declaró inadmisible, entonces tampoco vio el fondo del asunto, ¿no? Que sí después ha pasado con otros casos que ha acogido y después ha votado en contra, pero por lo menos ha tenido una lectura, un fallo, un informe. En mi caso no fue así, entonces la denegación como de derecho fue como completa, ¿no? Como desde el inicio, ni siquiera te escucho, ni siquiera te miro, y es como la continuación de la invisibilización a la cual uno ya está sometida como desde el inicio, ¿no? Desde que uno se plantea visiblemente desde una orientación sexual que no es como la norma, por decirlo, ¿no? Así claro. Que, bueno, y el proceso está ahí, está en lo que le he contado, sigue en la Corte, son los casos que llegan en general a las comisiones interamericanas, son casos de muchos años, han pasado 7 años ya desde que interpusimos la demanda, y estamos esperando que se pronuncie la comisión para ver si lo declara admisible o no el caso. Bueno, ahí había un tema súper importante que mencionaste, que es el respeto. Y como me llama profundamente la atención, que en el fondo, como dices tú y nos cuentas, de que ni siquiera hayan tomado el caso de estudiarlo, leerlo, no sé, por último prestarle más atención. Entonces, obviamente yo creo que es un golpe doble. Y también quería comentarte que, bueno, ya tenemos el caso conocido en Chile de la jueza Tala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había, o sea, condenó al Estado chileno por eso. Y por lo menos ella salió favorecida, así que en el fondo yo creo que hay esperanza. Y no sé, el tema de la justicia acá en Chile, yo creo que todos tenemos opiniones muy parecidas, porque no sé si la justicia realmente le hace honor a ese nombre.
Y para complementar lo que dice Daniela, que yo le encuentro toda la razón, y ya cuando justo nos quedan unos minutitos para terminar el programa, la mujer en la actualidad está tomando un peso más relevante y ahí quiero saber tu opinión al respecto, Alexandra. ¿Qué te pareció estas marchas que se realizaron particularmente el 8 de marzo y que entidades como la ANJUF sigan potenciando también los derechos y los deberes de las mujeres, no solamente los futbolísticos, sino que en el ámbito social, como es tu caso? O sea, bueno, a mí me parece extraordinario todo lo que ha sucedido con el movimiento feminista, no solo en Chile, sino que sobre todo en Sudamérica, ¿no? Como los procesos que también ha vivido Argentina o lo que ha pasado en Colombia al respecto. Me parece que eso era natural que en algún momento explotara. Creo que las mujeres somos la primera en la lista de las discriminaciones y eso ha sido histórico, es algo cultural, está instalado, el patriarcado cruza todas las esferas de la vida y está absolutamente instalado en todos los lugares y justamente eso es lo que debemos intentar torcer, ¿no? Yo creo que no podemos, ni hombres ni mujeres, seguir rigiéndonos por las prácticas patriarcales que tanto daño le han hecho a la mujer. O sea, como es solo mirar, yo digo, me parece extraordinario el trabajo que hace la ANJUF, me parece extraordinario lo que hacen los movimientos, tienen una fuerza increíble, pero lo que hay que hacer es cambiar la cultura y cambiar los espacios y las relaciones de poder. Si ustedes se dan cuenta hoy día, el fútbol en general sigue siendo un reducto de hombres. Si ustedes miran la estructura de la Federación de Fútbol de Chile, si ustedes miran la estructura de la NFP, ustedes van a encontrar una lista de cargos donde se ejercen cierto grado de poder, cierto, ¿no? Son contados con los dedos de una mano. Las mujeres que están ahí. Coincido contigo. Es muy terrible. La estructura del fútbol femenino está comandada por hombres. Más allá de la gerencia o la subgerencia que emana de la comisión de juveniles, o sea, no existe ni siquiera dentro de la federación una comisión de fútbol femenino propiamente tal, permanente, que se preocupe por el desarrollo, que se preocupe por las finanzas, que se preocupe por los aspectos de las jugadoras, de los clubes, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que si no cambiamos esa mirada y si no cambiamos esa relación de poder y si no empoderamos a las mujeres a que ocupen los cargos de las actividades, además que les compete directamente, el desarrollo va a ser mucho más lento de lo que nosotros queremos, ¿no? Como me parece que ahí vamos a quedar un poco atrasados respecto a otras instituciones o a otras federaciones. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la Ale y también orgullosa de mi compañero Gonzalo. Mira, él se enamoró del fútbol femenino. Él conocía solamente el fútbol masculino y de a poco se fue metiendo en este mundo y ahora es como el mandamás de ataque directo. No, 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 yo solamente debo reconocer que tengo un grupo fantástico de chicas que paulatinamente me hicieron encariñarme de esta actividad que es el fútbol femenino. Conocí una realidad que para mí era muy abstracta, mirada en menos, tengo que reconocerlo, pero soy un agradecido. El fútbol femenino en 6 meses me ha entregado mucho y siempre lo he dicho, gracias a mi amigo Miguel Fredes, que fue el que me dijo: Gonzalo, dedícate al fútbol femenino, ahí tú vas a encontrar una realidad distinta, y tiene toda la razón. Y eso se lo voy a agradecer siempre, porque he conocido realidades como la tuya, Alexandra, como la de Daniela cuando la entrevistó Carla, y también de un equipo maravilloso en el cual estoy trabajando, como es Unión La Calera. Muchachas, se nos acabó el tiempo, se nos hizo muy corto el programa. Quiero excusar también a la gente que nos escribió en las redes sociales, nos escribió mucha gente el día de hoy. No nos alcanzó para saludarlos a todos, pero en general todos estaban señalando que el programa ha sido excelente. Alexandra Venado, ex seleccionada nacional, ex comisionada FIFA, una luchadora por los derechos de las igualdades de las minorías sexuales,
profesora de educación física, un tremendo ejemplo a seguir. Para mí ha sido un honor entrevistarte acá en tu zona X y si tienes algunas palabras que señalar, por favor. Te escuchamos, Alexandra. Parece Ay, que estamos parece. con un, parece que estamos con un Sí, me problema de perdí un poquito, audio. estaba medio, mi conexión está media Sí, no te rara. preocupes. Si te señalaba que para nosotros ha sido un placer, y si tienes algunas palabras que señalar para nuestros auditores, por favor. Sí, ahí está, Cuéntame. Alexandra. Está ¿Me volviendo, está noto? volviendo. Ahí sí, ahí Ahora sí. sí. Ya, vamos, Alexandra, ahora sí, con las palabras finales para ya cerrar el capítulo del día de hoy. Sí, no, gracias en verdad, chiquillos, a ustedes, como, bueno, a la Dani por hacer todo ese contacto a través de la Jenny, la Pirila, que le mando un abrazo tremendo, tremenda futbolista, extraordinaria persona y mejor compañera de selección, así que agradecerte a ti, Dani, como por la invitación, a Gonzalo también, por todo, por el programa, por lo que hacen, porque los comunicadores son una esfera demasiado importante para el fútbol femenino. Necesitamos aliados, necesitamos gente que muestre realidades, gente que empuje, gente que valore la actividad, que entienda que es una actividad que está en desarrollo, que le falta mucho todavía, pero que tiene un tremendo potencial. No por nada sigue siendo el lema que el futuro del fútbol es el fútbol femenino. Ahí está todo por desarrollar todavía a todos los niveles, desde lo más competitivo hasta lo más formativo. Así que nada, la pasé súper bien. Gracias a toda la gente que me saludó, que me recordó cosas que se me habían olvidado. Hay muchas anécdotas por ahí seguro, algunas que tampoco se pueden contar, así que menos mal que no leyeron todo lo que les llegó. Y nada, pues nada, súper contenta de haber conversado con ustedes y en lo que los pueda apoyar, cuenten conmigo para todo. Un abrazo grandote. Perfecto. Daniela, Dani 9 Yo muy Contreras, un placer. muy agradecida nuevamente, de verdad, a la Ale yo ya la admiro, o sea, es un tremendo referente para el fútbol femenino. Yo también fui parte en el fondo estábamos todas escribiendo un poquito la historia, entonces también fui parte de esta historia que espero que termine súper bien y que lo que sea, el granito de arena que se ha ido poniendo en tus años, en mis años, ya después culmine con de frutos súper buenos y que las niñas ojalá puedan vivir de un fútbol profesional, que pueda ser pagado, que pasen muchas cosas buenas. De verdad, yo creo que estos beneficios no los vamos a ver ahora, no los disfrutamos ahora, pero que quede para las futuras generaciones. Sí, parece que estamos con un problema de audio por parte de Alexandra, pero antes que esto lo tengo que leer porque yo creo que a Alexandra le va a encantar. Claudio Quintiliani dice: pensar que esta jugadora me hizo enamorarme del fútbol femenino. Me demostraron que tenían una garra enorme y me soportaban mis retos, unas guerreras. Y finalmente, Francisco Galleguillos dice: ojalá haya más Alexandra Venado en el fútbol femenino. Gran aporte al desarrollo, ha sido un camino largo, con altos y bajos, pero fructífero. Alexandra, si nos Qué escuchas. lindo, se pasaron. Sí, un abrazo al Claudio, un abrazo a Francisco. En verdad, como que después de toda la etapa que uno ya lo vive más retirada, más de afuera, más como hincha, como de esta selección que es extraordinaria, de todo el trabajo y de todo el desarrollo que se está haciendo del fútbol femenino. Nada, pues satisfacción, satisfacción y nada, y contenta y alegría de haber aportado en su momento todo lo que se pudo aportar y esperar que tomen la posta las nuevas generaciones que están ahí ávidas de conquistar muchas cosas, de ojalá de nuevo ir a un mundial y que también después de esta generación, cuando si es que ellas quieren y ojalá así sea, ellas mismas tomen los puestos y cambien estas relaciones de poder que yo les decía delante, porque creo que hay gente muy valiosa en la selección que puede aportar en otras esferas del desarrollo del fútbol femenino.
Perfecto, ha sido un placer compartir con todos ustedes. Danielita, nos encontramos la próxima semana porque el día lunes hay una persona muy importante dentro del fútbol femenino que va a dar un anuncio importante en exclusiva acá en Ataque Directo y estamos trabajando con Daniela para traer una invitada de lujo, pero no queremos adelantar nada todavía porque es sorpresa y lo vamos a estar notificando en nuestras redes sociales. Mañana por la señal de Tu Zona X, Ataque Directo Tercera Edición con la conducción de Mauricio Lara y el día sábado Ataque Directo Late ahí con un invitado de lujo donde estamos conversando y conociendo realidades de los muchachos de la Tercera División. Saludar a nuestros auspiciadores, a todos nuestros auditores, saludar a DJ Fakir, gran trabajo. Mañana le toca un día arduo porque va a estar con Upa Chalupa, ahí va a estar entrevistando el Kiwi y Claudia Eppelman a la Kenita Larraín. Le va a tocar Ataque Directo y después a Cuarentenadamente Musical. Así que va a tener una jornada muy pesada nuestro jefe de Tu Zona X. Por mi parte me despido, ha sido un placer, gracias por la alta sintonía y recuerden que sea gol. Nos vemos, chau, chau, chau.